Amigos de Iberoamérica al Día, los saludo con mucho gusto. Soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva. Mellizos de Minnesota se enfrentaron a Yankees de Nueva York en el juego de comodín de la Liga Americana. En la Lomita hubo duelo 100% dominicano con Ervin Santana por los Twins y Luis Severino por los Mulos de Manhattan. Este último fue relevado al permitir 4 hits y 3 carreras apenas en el primer tercio de la primera entrada, pero los neoyorquinos de pronto retomaron el rumbo con empate a 3 gracias a un cuadrangular de Didi Gregorius. Con 2 impulsadas, en la segunda se fueron al frente y en la cuarta Aaron Judge, que todo el tiempo estuvimos esperando que hiciera lo que terminó haciendo, pues le dio la ventaja de 7 carreras a 4 para que después el cubano Aroldis Chapman colgara los últimos 3 outs para la victoria de los bombarderos del Bronx, 8-4 sobre Minnesota, que les da derecho a enfrentar a unos complicadísimos Indios de Cleveland en el duelo divisional. Vamos a ver qué tal le va a los Yankees de Nueva York, que ayer, pues sí, hicieron sufrir a toda su afición alrededor del mundo, pero al final lograron sacar el partido. Y hoy a las 8 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos, Rockies de Colorado y sus 7 peloteros iberoamericanos se enfrentarán en el juego de comodín de la Liga Nacional a los Diamondbacks de Arizona, que también cuentan en su plantilla con la misma cantidad de beisbolistas de la región, por lo que podríamos ver a 14 jugadores en acción. El ganador jugará en la serie divisional ante los Dodgers de Los Ángeles. También nada sencillo va a ser para el que gane este día. Y mañana a las 16 horas, tiempo de Bolivia, el conjunto boliviano se enfrentará a Brasil en la penúltima fecha de la eliminatoria mundialista de la Conmebol. En el primer enfrentamiento entre ambas selecciones, los brasileños se impusieron 5-0. Bolivia llega desmotivado a este encuentro, ya que está matemáticamente eliminado, mientras que los de la verde amarela ya tienen el boleto a Rusia 2018, pero quieren seguir cosechando puntos. Vamos ahora con el Abierto de Beijing. Este ATP 500, hoy Grigor Dimitrov se impuso al argentino Juan Martín del Potro por 7-6 y 7-5. 2 sets le bastaron al búlgaro. En otro duelo de octavos de final, el español Roberto Bautista Agut dio cuenta del británico Al-Jazbeden, quien se retiró en el segundo episodio cuando la pizarra se encontraba 6-0 y 4-0 en favor del ibérico. Por primera vez en la historia de Guatemala, un gimnasta accedió a una final por aparatos en un campeonato mundial. Quien puso en alto el nombre de su país fue Jorge Vega, quien se instaló en la final de salto al potro del evento que se realiza en Montreal, Canadá, y buscará el mejor resultado ante otros 7 finalistas el próximo domingo. Estoy entre los 8 mejores gimnastas del mundo en la prueba de salto, cosa que jamás se soñó en Guatemala, jamás se pensó, y hoy es una realidad. Gracias al esfuerzo que hemos puesto todo el equipo de Comité Olímpico, Federación, entrenadores, incluso atletas, hemos logrado algo que era imposible para Guatemala y que hoy estamos soñándolo y viviéndolo, que es una realidad. En el cuarto día de competencias en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2017 que se desarrollan en Santiago de Chile, algunas de las medallas de oro fueron para la brasileña Bruna Monteiro en la natación, también para Lismar Eilin, la venezolana, Fernanda de Goic de Brasil también se quedó con metal de oro, Santiago Sáenz de Uruguay también ganó en 50 metros pecho, parte de lo que pasa en Santiago de Chile. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde, excelente noche. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes.